Pues, amigas, amigos, buenos días. Estoy constituido aquí en lo que es la comunidad Estación de Corralejo en el municipio de Pénjamo. Esto es como a 1 kilómetro de distancia de la carretera federal 1110 en su tramo Pénjamo-Abasolo. Y pues, chéquenlo ustedes, amigas, amigos, la fuerte lluvia que cayó la noche, más bien la madrugada de hoy 30 de junio, pues incomunica a esta parte del municipio de Pénjamo. Quienes vengan del municipio vecino de Cuerámaro, quienes vengan de comunidades cercanas aquí a la estación de Corralejo, pues extremen sus precauciones, no van a poder pasar hasta este momento. Miren, chequen, caminando no se puede tampoco acceder a lo que es el puente peatonal. Chequen la moto. Pues creo que mojándonos los pies sí vamos a poder brincar hacia el otro extremo. La corriente está fuerte, extremen sus precauciones. Vamos a platicar por aquí con el buen amigo delegado de aquí, de la comunidad Estación de Corralejo. Vamos a platicar con él. Mi jefe de jefes, ¿cómo está? Muy bien, no a gusto, porque estamos muy inundados, es bastante agua. Yo por ahí le pediría al gobierno actual que está ahorita, por ejemplo, al presidente municipal, al doctor, que nos diera una visitadita ahorita, para que él mismo vea y se desengañe la cantidad de agua que tenemos aquí en este arroyo, que lo cual hace 22 años estamos solicitando este puente y en puras medidas se ha ido el tiempo y nunca nos han resolvido nada. Comunicación y Transportes viene y manda el personal, pero para puras medidas, y eso como que ya no está, pues ahora sí engañando. Entonces yo ahorita, aquí en esta comunidad tenemos 20 casas o 25 casas inundadas. Dentro de las casas está el agua, nos da como a unos 30, 40 centímetros. Por ahí pido mucho de favor, doctor, pido de favor que nos auxilie. ¿Qué ya vamos a hacer con esa gente? Ya se nos echó a perder muchas cosas. No interesa, lo que queremos es que venga y nos mire y nos ayude, nos auxilie, mándenos personal, no sea ingrato con esta gente, señor presidente municipal de Pénjamo. Entonces, por aquí está Protección Civil nada más, pero ¿qué hacemos si es bastante agua? Se reventó un arroyo, el grande, que entra a la presa El Carmel, está desfogando por todo el camino que va para la presa El Carmel. Para allá vive el delegado y ahorita pues anda aquí en la comunidad, en el rancho, viendo su gente, lo cual yo tengo 20 casas, 25 inundadas, y ya pues ahí están dentro del agua. ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Qué va a hacer con esta gente? Entonces, de favor, no sé, usted díganos, pero ya, esto es ya, la voz de ya, presidente, ¿qué va a hacer? Así que preocúpese por nosotros el día de hoy o el de mañana, pero venga, o mándenos gente, quien nos ayude o nos apoye, señor presidente. Pues ahí, amigas, amigos, las palabras del ciudadano delegado de aquí de la estación de Corralejo, una persona que conocemos de muchos años, que sabemos de su interés, que sabemos de su capacidad para pues ser el delegado municipal aquí en la estación de Corralejo. Mi nombre es Adolfo Ramírez. Sí, Adolfo Ramírez, claro que sí. Y pues así las cosas, amigas, amigos, la lluviecita de esta madrugada, pues ya el delegado lo acaba de señalar, desbordó un arroyo y pues ahí están las consecuencias. También allá por la altura de la Tequilera nos dicen, ¿verdad?, que también está el paso pues similar. No hay paso definitivamente. Y pues reiteramos la petición que el delegado, mi amigo Adolfo, le hace al doctor Juan José García López, petición a la cual nos sumamos también. Y pues las cosas, amigas, amigos, están caóticas. Por ahí vemos a personal de Protección Civil, vamos a tratar de platicar con ellos.
Muchachos, buenos días. ¿Cómo ven la situación? Crítica. A ver, vamos a tratar de ingresar. Vamos a hacer un acercamiento. Miren, chequenle ustedes, de aquel lado pues hay vehículos varados, no pueden pasar, ahí a el agua llega hasta la altura, ahí donde están los elementos de protección civil, hasta ahí llega. Inclusive el agua pues está desbordando. Está caótico, amigas, amigos. Y es prácticamente la primer lluvia fuerte que se presenta en el municipio de Pénjamo. La lluvia de la madrugada de este 30 de junio del año del 2020. Que sigue aumentando porque la presa ya está desfogando también. Ya la presa también está desfogando y pues sigue aumentando el caudal. Está queriendo rebasar el puente que nunca lo... Sí, ya está rebasando inclusive. ¿Cuántas casas me dijo, delegado? 20 o 25 casas. Entre 20 y 25 casas de aquí de estación Corralejo son las que han resultado afectadas por el desbordamiento. 30 o 40 centímetros de agua y dentro de las casas. Dentro de las casas tenemos entre 30 y 40 centímetros de agua. Miren, ahí el señor está, ya se quitó. Estaba tratando de mostrar la profundidad que lleva el agua a este nivel. Pues bastantes vecinos de aquí de la estación de Corralejo que pues se han dado cita en este sitio, como nos lo reafirmaba por ahí nuestro amigo el delegado de aquí de la estación de Corralejo, mi buen amigo Adolfo, pues esto ya es pan nuestro de cada año. Se viene la temporada de lluvias y pues esto ya urge, es necesario, urgente, que las autoridades correspondientes pues le den una solución a esta problemática. Así las cosas, amigas.